Muy buena jornada para todos en este, el último programa de temporada, panel completo para analizar lo que serán las elecciones. Saludo a Sebastián Gómez, Felipe Erzundi, Carla Redlich y Antonio Sánchez. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Están bien? Sí. Los veo bien contentos, optimistas, preocupados, aliviados. Optimistas, sí, no. Súper bien. Comenzamos este último programa con el minuto de confianza. Carla Redlich. Sí. Adelante. Abriendo fuegos. Hoy ya me levanté tempranito a garabatear algunas cosas, así que también voy a hacer lectura como suelo hacerlo. No, pues Antonio, se entiende como tirar unas líneas. Voy a hablar de la decisión que vamos a tomar los miles que vamos a votar este domingo. Esa decisión va a ser, por lejos, creo yo, una de las mayores definiciones éticas colectivas de los últimos tiempos. Porque no se vota solo por un candidato, por mucho que en el caso de Piñera el personaje logre a veces fagocitar el proyecto de profundización de inequidad y desigualdad de la derecha, bajo las salidas de madre que no dejan de sorprender y que se constituyen casi como una estrategia de visibilidad, porque si no, no entiendo tanta estupidez junta. Ya lo de Patch Adams fue la guinda de la torta. Tampoco se agota la figura de Alejandro Guillé, pues lo que él representa es en realidad el avance concreto a un proyecto país que ya en esta última elección deja atrás a quienes hicieron del sistema político un dispositivo en donde solo habitaban sus ambiciones. Un proyecto que con el nuevo escenario político profundizará los cambios justos que Chile necesita. Les pido que seamos conscientes de lo que está en juego este domingo, y que seamos parte de lo que se juega también. Minuto de confianza de un consciente o inconsciente, Seba Gómez. No, sí, estoy consciente. Ah, ya está consciente. Estoy consciente y con miedo. No, mi minuto de confianza va relacionado en que hay una frase de Vargas Llosa que lo hizo un personaje en uno de sus libros, ¿cuándo se fue al carajo el Perú? Esta semana yo me preguntaba ¿cuándo se fue al carajo Chile? Vimos una campaña por ambos candidatos penosa, esta guerra por los rostros me pareció patética, esto de Payam, de que Mujica, de que no sé, realmente ausencia de debate de ideas trascendentales. La última semana no vimos nada, no sabemos realmente cuál va a ser esencialmente la diferencia. Intuimos cuáles son las diferencias por las trayectorias entre ambos candidatos, cuáles son, pero no las verbalizaron. O sea, se fue al carajo esta elección. Yo creo que realmente lo que nos espera el domingo es decadencia. Salga quien salga, entramos en un periodo de decadencia donde ambas coaliciones políticas presentaron lo peor. Ambos candidatos representan lo peor de ambos sectores. Por un lado, Piñera, un corrupto, una persona que no tiene ningún atajo moral para realizar sus acciones, teniendo la derecha candidatos que llamaban la atención, como Felipe Kast, por ejemplo, que era alguien bastante preparado, a su tío, a José Antonio Kast, que por otro lado también tenía un proyecto nuevo, pero realmente la batalla por el voto útil destrozó a la derecha y finalmente cavaron su propia tumba. Hoy día partieron de un porcentaje muy alto y ahora terminaron muy bajo. Por otro lado, Guillé. Bueno, Guillé ni para comentario, ¿no? Un candidato malo por todos lados. O sea, como decía Carlos Peña hace un tiempo atrás, nunca se puso a la altura de lo que significa ser un candidato presidencial. No se preparó. Salió también un ranking que lo analizaba, que decía que el casi cerca del 20% de lo que él decía era mentira en sus propuestas programáticas. O sea, estamos viendo que lo que fue la concertación años atrás desapareció. Hoy día hay solo decadencia. Tenemos dos candidatos que no dan la talla, no tienen la altura para ser un estadista que necesita Chile. Y me da mucha pena el ciclo que vamos a entrar a partir del domingo. Que sienten altura para ser panelista, Antonio Sánchez, un minuto de confianza. No estoy tan claro de eso. En realidad no, pero era así. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Yo no creo que Piñera sea un inmoral, un corrupto, ya, que obviamente cae en situaciones. Cuando se habla del Banco Talca, su jefe era Carlos Massad. ¿Ya? Él actuó de acuerdo a lo que su jefe decía.
Y su jefe, Carlos Mazán, el presidente Piñera lo nombró presidente del Banco Central. ¿Ya? Y nadie habla... Lagos. No, Piñera... Frei lo nombró. Frei, no, continuó con Lagos. ¿Ya? Porque él continuó al otro periodo, pero Frei lo nombró presidente del Banco Central. ¿Ya? Y nadie habla de Carlos Massad como un tipo corrupto, todo lo contrario, uno de los mejores economistas que hay, todavía se considera así a una su edad, uno de los mejores economistas que ha tenido el país. Por lo tanto, encuentro que es mucho de oportunismo. Es verdad, estuvo declarado reo y no por lindo, pero como te digo, en esa oportunidad fueron muchos los que hicieron lo mismo, porque era algo que se hacía y se consideraba correcto, eso, esta cuestión de prestarle plata a... prestarse plata a sociedades que eran relacionadas, se consideraba que era una práctica dentro de la economía normal, porque todos creían que la economía iba a crecer. El problema, cuando vino el problema económico, fue que cayeron todos. Ya. Pero en todo caso, yo lo que vería es que lo asombroso de cómo cada uno dice cosas, cometen errores. Y será por el tema de mi tendencia siempre a ver el lado de la economía. Creo que en el debate de Anatel, cuando Guillé dice que el año 2009, y lo dice con pachotez todavía, o sea, lo remarca, no estábamos en depresión. Cuando yo me recuerdo en esa época, teníamos una discusión enorme porque un país en recesión es cuando tenemos tres trimestres consecutivos negativos. Y el temor que nosotros teníamos en ese año, cuando ya íbamos al tercer trimestre, era que tuviéramos un tercer trimestre negativo, y efectivamente lo fue, y el más profundo de todos. Y el cuarto trimestre también fue negativo, o sea, tuvimos cuatro trimestres negativos, así que ya era una recesión con toda la, como se define en economía, lo que sí iba creciendo, o sea, fue menos negativo que el tercer trimestre. Por eso es que también el gobierno, es verdad cuando dice teníamos una economía en crecimiento, porque efectivamente iba saliendo de la recesión, pero el año 2009 fue una recesión, fue menos 1,9 el crecimiento del país. Ya, por lo tanto, cuando alguien que pretende ser presidente, y ya no es primera vez, ya en términos de economía, en un programa de televisión, no tenía idea de la que diferencia entre Producto Interno Bruto y el ingreso del país, no sabía cuánto era el aporte de la a la economía de la minería, siendo él senador de una región minera y parte de la comisión de minería del Senado. Yo creo que lo que hace reconocer eso es que él efectivamente de economía no tiene la menor idea, ¿ya? Y para eso necesita un teleprompter, ¿ya? Pero tampoco eso significa que sea una pésima persona ni sea el peor ser humano que pisa la tierra. Es un gallo que está bien inspirado y cree que lo puede hacer bien. Yo creo que no. Pero como te digo, yo destacaría eso, los errores que se cometieron. Y permíteme unos segundos más, porque a mí me interesa el tema local. La venida de una consultora tan importante como la que fue creada por Michael Porter, contratada por BHP, preocupada internacionalmente, no lo contrató la BHP Chile, lo contrataron desde el extranjero, para ver cómo la minería está siendo vista por la comunidad, me parece que es tremendamente importante. No se había visto eso en todos los años de minería, por lo menos que yo recuerde. Felipe Larsson, di su minuto de confianza. Sí, hola. El minuto de confianza el día de hoy, obviamente tiene que ver con lo del domingo, pero me voy a tomar de algo que estaba viendo ayer. Hay un documental realizado por el ex ministro del Trabajo o secretario de Trabajo del expresidente Bill Clinton, Robert Reich, ya, que escribió un libro y en base a eso hizo un documental llamado Salvando el Capitalismo, y que plantea en la disconformidad que hay en la sociedad estadounidense respecto del modelo económico que ellos los rigen. Y que, en cierta forma, también habla de la poca confianza que hay en las instituciones políticas. Dentro de las cosas que plantea el exministro, que de hecho me llamó mucho la atención, mide 1,49 m, es súper chiquitito, pero ha sido capaz de imponerse tanto en la academia como en la reflexión, porque lo que él hace es pensar la sociedad para hacerla sustentable, no por encima de los resultados económicos o de los temas puntuales, las discusiones casuísticas que se dan, sobre todo en contextos de elecciones. Yo creo que el fin de semana lo que nos estamos jugando, y más allá de quién gane, yo tengo la certeza de que el candidato oficialista va a ganar, creo que también es positivo para el país, pero creo que lo que nos jugamos en esa elección
no es solamente el resultado electoral, sino que el recuperar las confianzas. Durante estas últimas semanas hemos estado, bueno, durante los 4 años de gobierno hemos estado trabajando arduamente, pero en los últimos 4 años hemos estado invitando a votar a la comunidad. Con cada organización que nos juntamos los invitamos a votar, independiente por quién lo hagan. Y siempre la respuesta, en al menos de una de las personas en las que están ahí, sobre todo los más jóvenes, es muy parecida a la que planteaba recién Sebastián, de bastante indiferencia y un poco también de desazón. El voto no cambia nada, nos dicen. Con el voto no cambia nada. Y ahí uno, al conversar con ellos, uno les explica. ¿Qué opinaban ustedes del sistema binominal que fue cambiado por este gobierno? El sistema proporcional ha abierto, porque decían ellos, gobiernan los mismos de siempre. Hoy día nos enfrentamos, o nos vamos a enfrentar, a un gobierno, el que sea, que va a tener que negociar y gobernar con una nueva fuerza política que en un régimen binominal hubiera sido imposible que tuviera presencia en el Parlamento. Entonces les decíamos, ¿votar cambia las cosas? Hoy día tenemos en la región de Antofagasta una diputada, 26 años tiene, creo, que va a representar al Frente Amplio. Nos decían, no, pero si siempre salen los mismos. ¿Salen siempre los mismos? No salen siempre los mismos. Y eso efectivamente cambia con el voto. Eso es lo que nos jugamos este domingo. Recuperar las confianzas en nuestras instituciones, en el que está al lado, no solamente en las instituciones, sino que también en las personas, para que de una vez por todas nos pongamos a trabajar por el Chile que queremos. Salió bonito el remate. Oye, yo quiero recalcarlo, la gente que vea, se está en Netflix el video de Salvando el Capitalismo, del ex presidente, el ministro del trabajo de Clinton, ¿ya? Cuando entrevista a las personas, a mí me sorprendía, podría haber estado sentado en cualquier grupo aquí en Chile. ¿Sí? Las personas en Estados Unidos pedían era exactamente lo mismo que se pide hoy día en Chile. Me sorprendió. ¿Qué será, ¿ah? Antonio? Eso es lo que él analiza. Si él, como te digo, sea de un gobierno demócrata, y lo que él, efectivamente, el temor suyo, y por algo se llama Salvando el Capitalismo, es que para poder resolver ese problema, destruyamos un sistema que es efectivamente el que, bien administrado, podría resolverlo. ¿Ya? La impresión que le da a algunos es que para resolver el problema tenemos que cambiar el sistema. Y él, sin ser una persona de derecha, reconoce que la creación de riquezas es la que puede efectivamente resolver los problemas. Porque cuando hoy día le veía unas cartas o algo que decía, oye, pero no dijo nada del matrimonio igualitario, no dijo nada, estos son los que se opusieron a que se reconocieran a los hijos ilegítimos. Fantástico, todas esas cosas yo las valoro. ¿Genera algún empleo más eso? Cuando, y es que ¿sabes qué? Yo encuentro, sí, yo sé que es reduccionista, pero ¿sabes qué? Que encuentro que las personas que empiezan a hablar sobre eso lo hacen desde un egoísmo tremendo, porque es re fácil que nosotros estemos conversando sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre el tema del aborto, cuando la persona que nos está escuchando no tiene empleo. ¿Ya? Y yo insisto, o sea, para mí lo primero es que la persona tenga un plato de comida en su mesa. El que dos homosexuales se quieran casar, ojalá que lo puedan hacer. Si una persona se quiere casar con su perro, que lo haga. Lo que quiera hacer con su cuerpo, que haga lo que quiera. Pero primero démosle de comer a la gente. Y eso para mí es realmente lo importante, porque no creo que haya que haber estudiado economía para saber que si no tengo plata, primero que todo, no voy a poder hacer ninguna cosa a lo demás, como lo dice el nombre de este programa. Y a pesar de que suena demasiado liviano, lo demás es música. No es música. Lo que queremos es buena música. Ojalá una orquesta sinfónica tocando una excelente música. Pero para tener esa orquesta sinfónica, primero yo tengo que tener las lucas para poder contratar del director hasta el último músico y comprarle los instrumentos. Va a pasar la clave por el tema de generación de empleo o el tema económico, la elección de este domingo, ¿o no? ¿Cómo lo ven? Yo comparto con los Antonio lo... De hecho, un capítulo que no viene Antonio, hablamos creo que de lo mismo, de que la importancia de las necesidades primarias por sobre las necesidades secundarias. Y pensábamos que inicialmente que eso iba a calar muy hondo en la sociedad chilena. O sea, Piñera apostaba a necesidades básicas, a alimentación
y vivienda que viene relacionado a tener un empleo digno y un salario. Sabemos que el mejor distribuidor de ganancia es siempre el mercado, no el Estado, ¿no? Y en base a eso, el mejor conocido. Para mí es el mejor. Independientemente de eso, pensábamos inicialmente que la sociedad chilena iba a valorar mucho y iba a poner en primera escala para votar el quien defendiera, quien apostara a cubrir esas necesidades primarias. Guillé, todo su discurso lo enarboló en base a los derechos sociales, que sabemos que los derechos sociales son posteriores a la consecución, a conseguir un empleo o a tener alimento en la casa. Pero se dio vuelta y ahora parece que la sociedad chilena efectivamente quiere más derechos sociales. Y creo que esa gente que no tiene trabajo no gritó mucho. Y eso yo creo que le está costando bastante a la derecha en esta pasada. Sobre la defensa del capitalismo del documental, yo creo que sí. Yo creo que ese es un diagnóstico que es transversal, que es compartido. De hecho, yo creo que... Y pasa por harto de los que estudiamos, los que nos sentimos parte, cercanos o defendemos el libre mercado, que de repente nos quedamos callados. O sea, callamos los logros del libre mercado, callamos los logros del capitalismo. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta bonanza económica. O sea, no habíamos sacado tantas personas de la pobreza. Es abismal. Si uno compara hace 300, 400 años atrás versus lo que estamos viendo hoy, estamos en el mejor, yo creo que para la humanidad estamos en el mejor tiempo posible, y eso es todo gracias al libre mercado y al capitalismo. Pero nos callamos y dejamos que hablen más los Boric, que hablen más los Jackson, que se les dé más tribuna. Dejamos que la progresía mundial enarbole bandera. Y los que estamos preocupados de la economía o estamos preocupados de lo básico, generalmente nos callamos. Yo creo que eso es parte del círculo político que estamos viendo a nivel mundial. Carla Rodríguez. Qué fuerte lo que dice Seba. O sea, que estamos en el mejor escenario de todos los tiempos gracias al neoliberalismo y al capitalismo. Cuando nos encontramos en esta sociedad brutal que no solamente se puede reducir a números. Yo estaba pensando, por eso estaba buscando unas anotaciones de un caso que exponía hace algún tiempo un arquitecto que es un crítico al modernismo y al posmodernismo, Jenks, que contaba sobre una iniciativa del gobierno estadounidense, precisamente en la ciudad de San Luis, en Missouri, cuando construyen una especie de conjunto habitacional gigantesco, muy protegido en cuanto a necesidades básicas para una gran parte de la población que no tenía vivienda en ese minuto, 1954-55. Y construyen este gran complejo habitacional y trasladan a un montón de personas que no tenían esta solución a ese complejo habitacional. Cientos, miles de personas que vivían ahí y se preocuparon de cubrir sus necesidades básicas. Fue un desastre porque no se ocuparon de la parte social, digamos, relacional, ética, comunitaria, de la implantación de ese modelo ahí. Se dice que el modernismo muere cuando, uno de los símbolos es cuando se explota, cuando se derrumba ese complejo habitacional, cuando se abre o se destapa la inconsistencia de este paradigma sobre solamente el resguardo de los derechos, no de los derechos, de las necesidades fundamentales de la población versus los derechos sociales de convivencia, morales y éticos de los que deberían haberse preocupado cuando ese conjunto habitacional se implanta. Ese conjunto habitacional se derrumba, ustedes lo pueden buscar, googleenlo. Es interesante el ejemplo de cómo el capitalismo, la descarnada competencia, el empresariado de sí mismo resuelve todos los problemas de la sociedad. Felipe Larsson, director reflexivo. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un error tremendo sostener de que lo eficiente de por sí es lo mejor. Eficiente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con distribución de recursos, te genera maximización de ganancia, maximización de la generación de riqueza. Pero no necesariamente eso se transforma en equidad. Y ahí es donde es importante el rol que cumple el Estado. De hecho, en el mismo documental aparece un congresista republicano, que aparece al finalizar el documental,
donde él sostiene de que de la mano, porque él enarbola la bandera de la ética y la aplicación de esta al mercado, por ejemplo, sostienen de que es totalmente nefasto para el sistema, de que los mismos congresistas, el 80% de los congresistas pasa de ser, cuando se jubila como tal, pasa a ser cabildero, es decir, lobista de las empresas ante el mismo Congreso, y de esa forma terminan cooptando el sistema político, porque el sistema político trabaja en función a los intereses de las grandes corporaciones. Y el ejemplo que dan en este caso es el ejemplo de las farmacéuticas, que tampoco está muy lejos de lo que hemos vivido nosotros, ¿ya? Donde muestran el caso de una persona enferma de cáncer de 26 años que tiene que pagar $3,000 al mes por un tratamiento, y sus recursos son... Y que sucede en Antofagasta y sucede en Chile. Por lo tanto, creo que reducir lo bueno del sistema, que es eficiente, es un error. Y habla precisamente de la desconfianza que hay hoy día en él. Porque el 80% de la población no tiene acceso a los grandes beneficios de esta acumulación de riqueza que se genera producto de que el sistema es eficiente. Oye, pero el hecho de que hayan pelotudos en todo el mundo no significa que el sistema sea el malo, ¿ya? Hoy día en Chile, por ejemplo, yo no creo que exista una... De partida, el neoliberalismo no existe. Ya no está reconocido así ni como tal por ninguna escuela de economía, ni de izquierda ni de derecha del mundo, no existe. Está el liberalismo como tal u otros modelos. Pero lo de neo es una cuestión que se inventó en Chile. Ya, y no lo reconoce, obviamente no lo reconoce nadie en otra parte del mundo. Aquí en Chile no existe. Si tenemos 3 farmacias, tenemos 3 supermercados, ¿qué libertad de mercado puede haber ahí? O sea, esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Efectivamente, lo que hay que hacer es que el sistema hay que profundizarlo de modo que efectivamente haya una libertad económica. No unos cuantos aprovechadores como hoy día lo que tenemos. Estos tipos que tenemos acá son los que ellos... Bueno, yo se lo he dicho internamente a través de los gremios. Ellos han destruido el sistema. Ellos mismos están matando la gallina de los huevos de oro. Hay que salvar el capitalismo de los capitalistas. Efectivamente, efectivamente. O sea, esos tipos son los que lo han destruido, ¿ya? Hoy día en Chile no existe una libertad de mercado de modo que pueda haber una competencia libre, puedan entrar nuevos actores al mercado. En Chile ha sucedido que cadenas internacionales de supermercados intentaron entrar por su propia cuenta y los destruyeron. Y cuando se tuvieron que ir fue Carrefour, ya que la cuarta cadena más grande del mundo. Se instaló en Chile, alcanzó a durar 1 año y medio y tuvo que agarrar sus monos e irse. ¿Por qué? Porque dijeron que aquí la relación espuria que había entre proveedores, los distribuidores, ellos jamás iban a poder entrar. O sea, reconocían que aquí no existía una libertad de mercado. Y la forma de hacerlo, ¿cómo tuvieron que hacerlo los que ingresaron de fuera? Comprando una cadena nacional. O sea, participando de los mismos que ahí están. Los que tienen que irse, pero por un momento somos nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. Stay.
Estamos de vuelta. Aprovechamos de pedir a Carla Redlich, que nos acompaña en el primer bloque. Vamos directo a lo que va a pasar el domingo. Carrera ganada, carrera no ganada. ¿Cómo llegan un poco, si pudieron palpar los ánimos de las candidaturas de cara a lo que va a ser el domingo? Voy a tener que morderme la lengua. Muérdete la lengua. Te puedes envenenar, ¿no? Ya, pues. Qué bueno que se termine esta temporada y los ataques a mi persona. Ha sido una minoría. Sí, no, pero además estuvo trabajo, estuvo trabajando como... De corpóreo. Me llamaron ahora para ser corpóreo. pero es que los corpóreos ahora tienen que ser como morenitos por debajo y blanquitos las manos. Entonces yo no cuadraba con el perfil. Ya, pues. ¿Cómo se juega este domingo? Ya no hay más ataques. Ya se va. No, que yo había dicho hace unos meses atrás que esta era carrera ganada, me acuerdo. Sí. Pero Piñera se metió tantos autogoles durante 3-4 meses. Se disparó los pies con una AK-47. Y ahora la tiene muy difícil y la tiene en coste, yo diría, para ganar. Piñera hoy pasó de ser el caballo ganador, el caballo favorito al segundo, ¿no? Y ese es el problema que pasó porque... El umbral que tiene que llegar a Piñera, o sea, sabemos que la derecha saca alrededor de 3 millones de votos por elección, o sea, excepto Evelyn Matthei, que fue un desastre, pero regularmente la derecha, cuando hace sus campañas bien ordenaditas, llega a 3 millones de votos. El problema es que la nueva mayoría, antes Concertación y la izquierda en general que vota contra la derecha, siempre pasa el umbral de los 3 millones. Entonces, la única opción que tenía Piñera en un principio era que esa izquierda no estuviera unida para que no pasara el umbral de los 3 millones de votos. Lo que hoy parece que no ocurrió. Hay un relato cultural de la izquierda de frenar a Piñera, y Piñera no logró hacer una efectiva campaña hacia el centro. Si bien logró cuadrar a sus comandantes descarriados, que era José Antonio Kast, que era Osandón. No logró convocar al centro. Yo creo que ese es el gran problema que puede hacer que este domingo gane Guille. Si Guille logra convocar la histórica fuerza de izquierda que vota por candidatos de izquierda en todas las elecciones anteriores. Ahora, si uno ve las elecciones, yo no sé si es que ha pasado de vuelta a la democracia. Si tú ves la diferencia entre primer y segundo lugar, la diferencia de Piñera era muy grande. Recordemos que Piñera incluso había ganado en 13 de las 15 regiones. O sea, que esa figura en menos de un mes hoy día ya se esté planteando la real opción a que pierda, más allá de que efectivamente hay un bloque de que se fundó la nueva mayoría en el Frente Amplio, pero es raro, digamos, lo que uno puede palpar, al menos las declaraciones, quizás no de ayer, pero de los días anteriores, es que había un optimismo que fue creciendo por parte de la nueva mayoría y un pesimismo que se fue, o incertidumbre al menos, que se fue planteando en la derecha. Antonio. Creo que fue así después de la primera vuelta, pero al pasar de los días y después del debate de televisivo, nuevamente se levantó el ánimo sursum corda en la derecha, y veo que a algunos se les bajó el ánimo en el equipo de Guillé, especialmente por el desempeño que tuvo en el debate de televisión. Y ayer, según los comentarios que habían anoche en la prensa, según trascendido, porque no se podían hacer obviamente publicación de encuestas, se veían caras de preocupación alrededor de Guillé y algunas bastante alegres en el comando de Piñera, porque lo que trascendía, y algunos periodistas lo comentaban que se les había entregado off the record, las encuestas que había hecho tanto el gobierno como el equipo de Guillé y el equipo Piñera dan ganador por estrecho margen a Piñera. Ya, efectivamente es el que tiene la primera opción, yo discrepo de lo que hizo Seba, porque era el que tuvo la primera votación en la primaria. Es cierto que sumando el resto no le da, pero como te decía, ayer los trascendidos que habían anoche y hoy día en la mañana lo volvieron a repetir en las radios, por lo menos en dos radios,
que los trascendidos que habían, como te decían por la prensa, eran que las encuestas no estaban favorables a Guillé, pero estaban dentro de lo que es el margen de error de las propias encuestas, por lo tanto está absolutamente abierto. Pero ya que te digan que hay alguien que está ganando, te desanima, te desanima un poco. Sí. Está totalmente abierto. Yo creo que la primera opción la sigue teniendo Piñera, pero como te digo, con un moderado optimismo. Quería contar que son la disputa es cerca de 200.000 votos, todos hablan de que eso va a ser clave. O sea, hay 200.000 personas que van a definir esta elección si se levanta. Uno define Frente Amplio. Exactamente. Sí, en ese sentido, es evidente, yo no confiaría primero en las encuestas, dado lo que pasó en primera vuelta. No creo que sea el mejor instrumento para poder definir, pero es lo único que hay en realidad, más allá de percepciones que puede uno sentir en el ambiente. Pero me llama curiosamente la atención el rol que ha estado jugando estos días Manuel José Sandón. Sandón, yo pensaba de que se iba a ir para la casa y no iba a aparecer. Cuando lo vi llamando, lo escuché llamando a votar por Piñera, diciendo que Chile se iba a convertir en Venezuela, lo escuché en la radio Bio Bio. Publicidad pagada, evidentemente. Buena radio, muy buena radio, la escucho a los 6 años. Me llamó la atención, es como una le gusta que lo maltraten después de que él mismo trató de que no lo declararon reo por lindo, que era un corrupto, que era la ley de pesca, etcétera, y aparece llamando a votar así tan livianamente, apuntando a la nueva mayoría como de poco menos nos vamos a convertir en Venezuela o Corea del Norte. Pero resulta que ahora, yo dije, bueno, ahora, ¿qué está diciendo Manuel José Sandón hoy día? Diciendo que Piñera no va a ganar en Puente Alto, de partida. No va a ganar, si nunca ha ganado la derecha. Que nunca ha ganado la derecha. Pero yo dije, bueno, la hermana de Sandón, diciendo que, poniendo en duda de que va a votar por Piñera, diputada electa por la derecha. Entonces, yo empecé a... Primera vez que siento que Manuel José Sandón se está dando un gustito cobrando en la cuenta de la primaria a Piñera, generando también una incertidumbre, desorden en las huestes al interior de la derecha, que se ve acentuada también por lo que pasa con Felipe Kast. Felipe Kast se dio el lujo de decir que ante un eventual gobierno de Piñera va a votar en contra de una de las banderas de lucha para la segunda vuelta, que es la gratuidad, diciéndolo, poniéndole, presidente, si usted sale electo, le aviso que voy a votar en contra de su proyecto. Iban a haber varios igual. Entonces, si pensamiento de desorden en todos lados, no entiendo el fondo todavía lo que dicen. Como que no entiendes el fondo, estamos en plena campaña, ¿no? No estamos durante el gobierno. Pero no está diciendo nada extraño. Cuando Sandón dijo eso de que no iba a ganar momentos, el Puente Alto, al mismo tiempo dijo que Piñera iba a ganar. Es que son momentos diferentes. Yo entiendo, y pueden votar, y pasa en todos los gobiernos, que hay diputados, hay senadores. En este caso, no es cualquier senador, no son cualquier senador. Porque Felipe Kast fue candidato con él, fue como una de las grandes contrataciones. Oye, Felipe, te estás desgastando en algo que es inútil. Peste de Guillé, y ayer estaba en el escenario No son desgastes. Bueno, a lo mejor porque no te va a cambiar ni un voto, esa opción. Todo el mundo sabe lo simpático que es Osandón y qué la cosa dice. Por lo menos, ayer Mayol estaba en el escenario con Guillé después que lo descueró. Pero eso pasa, pero es distinto. Además, Mayol es autor de un libro en el que habla que el sistema económico actual hay que cambiarlo. Y ayer estaba apoyando a alguien que iba a continuar con el mismo sistema económico. Pero es totalmente diferente, Antonio. Mayol se está sumando, está diciendo que va a votar. Los otros están poniendo en duda su voto de apoyo en el Parlamento. ¿Dijo que va a votar por Piñera? Sí, la hermana no. La hermana no. Y una diputada electa. Es una diputada electa. Todos tienen la familia. Es una diputada electa. Y es distinto, porque Mayol está planteando apoyo. En cambio, ellos están poniendo en duda el apoyo. Están diciendo que no lo apoyen. Están poniendo en duda el apoyo. Oye, Mariana Erwin, Tres días antes de las elecciones. Seba Gómez. No creo que sean menores. Seba Gómez. No, bueno, Mariana Erwin y el grupo. ¿Cómo se llama? Progresismo con Progreso también puso en duda su apoyo a. No, a ellos dijeron que no van a votar. Pero son 12 personas. De hecho, menos de 12 personas. No, dijeron que iban a votar por Piñera. No, dijeron que no iban a votar. Sí, algunos dijeron que sí.
¿Quién? Seba. ¿Yo? Yo no he dicho eso. No, yo no sé de ese partido tampoco. No venga a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. No, bueno, sobre los apoyos, sobre las contradicciones. Bueno, esa es la diferencia igual entre Osandón y José Antonio Casas. José Antonio Casas no puso nada sobre la mesa. Dijo, esta es una batalla que hay que dar sí o sí. Es una batalla de cultural, de proyecto político macro, que yo no me voy a poner a la pelea chica, a poner condiciones, me pongo a apoyar a Piñera por todas partes. Se puso a viajar desde Arica a Punta Arena apoyando a Piñera. O Sandón, yo creo que no ha salido de su casa ni siquiera un día. No, se andaba en terreno. Andaba en terreno. Gira, bueno, por el país, digamos. Pero en gira por el país tan fuerte como Kass, no creo. No, en San, no lo, creo. Lo ha enfocado precisamente en su Puente sector. Y Kass, José Antonio Kass, visitó las comunas donde tuvo mejor votación. Claro. Fue a reforzar esos lugares. Eso, a reforzar. Bueno, son diferentes líderes, con la derecha, yo creo, pero lo importante es que están cuadrados, yo creo, en diferentes formas, pero están cuadrados con Piñera. Ahora, si eso va a resultar en un aumento significativo a lo esperado, no sé qué tanto. Yo creo que, y insisto en el tema, de que Piñera no logró... Lo intentó de una manera que yo creo que no le resultó, que es incorporando ideas de Goic a su programa, ideas del mismo Ricardo Lago a su programa, llevándose a un séquito de ese partido que existía que se llamaba Ciudadanos y llevándose a Amplitud, pero no logró penetrar, yo creo, muy fuerte en el centro. Mira, yo creo que la mejor campaña es leer lo que Mujica escribió sobre Piñera. ¿Ya? ¿Quién era de derecha? En su libro de memoria, cuando dice que Piñera no es un hombre de derecha, y le pone no es un facho, ¿ya? Es una persona que, si bien es un conservador de derecha, está consciente de que a la población hay que ayudarla. ¿Ya? Ayer también, por ejemplo, cuando dijo que el dilema de Chile era que tenía que elegir entre dos personas magníficas, ¿ya? O sea, yo no sé qué tanto apoyo vino a darle. Yo no sé, yo acostumbro a leer harto, ya he leído sobre Mujica, no es una persona, es interesante por su consecuencia, pero en su pensamiento político yo no sé por qué la izquierda lo enarbola como una bandera, por cuanto al leer sus textos y sus discursos, incluso algunas participaciones por eso mismo que tuvo en siendo presidente, es un hombre más bien de centro. Incluso cuando habla el tema de la legalización de la marihuana, él dice que era el principal opositor, ya, y que todavía no está convencido de su un grupo de jóvenes que claro, es un grupo de jóvenes, y él obviamente que no se opuso por un tema de democracia, claro. ¿Ya? Por eso es que yo no entiendo mucho esa imagen que se muestra desde un estandarte de la izquierda, cuando él en sus textos, por lo menos en lo que él dice, se ve una persona que de partida es un socialdemócrata. Ya, izquierdista no es, socialdemócrata absolutamente, pero incluso socialdemócrata bien de centro, o sea, así por lo menos cuando uno lee sus pensamientos, cree que la economía avanza por la libertad de mercado, lo que sigue es bien con una mentalidad bastante controladora, que yo también, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, o sea, no se le puede dejar tan libre a algunos sectores, pero en todo caso eso me extraña. Ahora, lo que también se plantea es que aquí hay una lucha de poder, o sea, al haber la opción de que Piñera eventualmente pueda perder, es quien va a tomar el liderazgo de la derecha. O sea, es el día después el que va a ser interesante. Porque si uno podría adelantar, uno, de hecho hay un parte eslogan que ocupa gente dirigente del Frente Amplio, es vamos a jubilar a Piñera. Alegando el tema. Y en parte hay una cuota de razón más allá de lo que dice el Frente Amplio, es que difícilmente yo veo a que Piñera vaya a ser siga siendo el rostro de Chile Vamos en caso que llegue a perder. De ahí que la pelea está en quién va a tomar esa batuta, y de ahí un poco se puede leer que lo que está haciendo Osandón es decir yo. Hay que ver si es que Jacqueline Van Rysselberghe se sostiene al interior de la UDI o le da paso a gente más joven. Ya pidieron su cabeza ya de Jacqueline Van Rysselberghe. El vicepresidente yo creo que ya la entregó, dijo, ya yo estoy disponible para retirarme si salvamos el buque en esta pasada. O sea, yo creo que la directiva de la UDI, la directiva de Jacqueline Van Rysselberghe está al borde del fracaso y ya vienen las huestes asusadas
por un personaje que se fue de la UDI, que es José Antonio Kast, por Bellolio, que igual está ahí jugando sus cartas para retomar el poder de la UDI. Hay unas luchas que tiene razón Antonio, que están en suspenso, pero que pasado marzo yo creo que se van a dar con mucha fuerza. Igual en lo que es la nueva mayoría de la Concertación, en la Democracia Cristiana, yo creo que van a haber unas luchas terribles. Mi amigo, quizá no lo veamos más. Así que aprovechémoslo, véalo. Usted que está en la casa. Usted que está en la casa. Tome una foto ahí, guarda un cuarto. A esta barba que quizá no la veamos en décadas. No, pero lo que quería hacer yo igual y tratar de meter un poco igual el tema y lo que hace Antonio, pero esta vez me voy a adelantar a Antonio y tratar de ver cuál va a ser las consecuencias de cada, si se sale electo Piñero, si sale electo Guillé en la región. Sabemos que el desempleo acá, la tasa de desempleo es sumamente alta, sabemos que el PIB regional está por los suelos, nunca había estado tan malo desde que empezó la medición en los 90. Y hay unos tremendos desafíos que tienen ambos presidenciables, y no sé cómo abordarán esta crisis que tenemos en la región. Yo creo que eso deberíamos preocuparnos nosotros como antofagastinos. O sea, estamos viendo una crisis, una pequeña crisis económica que partió por lo de Escondida a principios de año, que fue un tema anexo que quizás no pasaba por directrices políticas. Pero después las consecuencias de eso, la poca creación de empleo, la precarización del empleo a nivel local, ahí estamos, vemos que el Instituto de la UCN que siempre levanta informes sobre la calidad del trabajo y el trabajo en la región, nos tira cada cierto tiempo cifras alarmantes de cómo estamos, de hacia dónde vamos. Yo creo que la gran petición que hay que hacerle al presidente que salga es que empieza a dinamizar la economía local. Yo creo que si no tomamos la rienda de eso, probablemente los grandes ojos están viendo en qué se va a hacer en Santiago, y deberíamos pensar racionalmente cómo todos los actores locales, qué cosa en concreto tenemos que pedirle inmediatamente sale el presidente, que salga electo, qué listado de cosas necesitamos para salir del hoyo en que estamos. Yo creo que eso va a ser un algo clave el domingo. Felipe. Sí. Lo cierto en lo que... A lo mejor no. Sí, de hecho, estoy... Fuiste bueno. Estoy comenzando a sumergirme ya. Así que esta es la última aparición pública que voy a tener. Sobre todo después de la nota que salió, la entrevista que salió el día del Mercurio en Antofagasta. No, yo sabía que lo iba a mencionar. Te felicito realmente repitamos la cuña para la gente que no lo pero quiero volver al tema de lo probablemente lo positivo que va a surgir de este del término de este ciclo político es la necesidad de renovación en los partidos políticos, sobre todo los tradicionales. La irrupción del Frente Amplio, yo aplaudo la irrupción del Frente Amplio porque fue capaz de ir posicionando sobre todo nuevos rostros, que no es sinónimo de rostros jóvenes, quiero también dejar claro, sí, no, Florcita Motuda, necesariamente joven, ¿no? El ser gente joven no te asegura nada, prácticamente, incluso no. Hay un riesgo debido a la inexperiencia. Bueno, pero el hecho de elevar el estándar en ese sentido, de darle tiraje a la chimenea, se tiene que ver traducido en los partidos tradicionales. Y en ese sentido, por ejemplo, en la UDI, la irrupción de Bellolio, que ya se presentó una vez y perdió frente a Van Rysselberghe, creo que fue, sí, porque los coroneles se cuadraron con ella. Lo mismo va a pasar en la Democracia Cristiana, espero que pase en la Democracia Cristiana, tanto a nivel nacional como a nivel local, pero también en los demás partidos, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, todos aquellos que somos parte de las fuerzas progresistas de este... Ahora, también es clave lo que pasa, sí, llevándolo a nivel regional. Sáquenle el micrófono a Proboste, por favor. se lo ruego. Lo que también pasa a nivel regional, y viene hace rato, y lo hemos conversado, creo que fuera de micrófono, la debilidad de los partidos políticos locales. Hace mucho rato que no hay ni siquiera oposición. No tienen voz, o sea... Pero, ojo, hay un tema ahí, no hay voz. Porque de repente yo escuchaba un par que dice, es que los medios de comunicación no abren los espacios. Yo creo que los espacios, esto es lo que pasa, que al igual que cualquiera, tiene que generar algún grado de
atractivo para los medios. A ver, los medios no tienen por qué ir a golpearle la puerta a los partidos políticos. Eso es un absurdo. No está dentro del rol, porque bajo eso vamos a golpearle la puerta a todas las personas. Es la generación de noticias. Los partidos políticos han estado muy alejados del debate público. A nivel local, muy alejados. No, y su rol fiscalizador de la política local es bajo. Y encima, fuera un nivel, ni siquiera en el nivel destructivo, ni siquiera cuando hay una entidad, un gobierno X, esto es lo anterior, local, se manda un patinazo, no hay ninguna oposición, ninguna, que diga, ojo, oye, pero ni siquiera se da el juego, ni siquiera se da el juego entre el gobierno regional y el partido político. En ninguno de los dos sectores, porque debiéramos tener una oposición que también estuviese sacando, porque, a ver, yo una vez esto lo leí hace muchísimos años, en España se criticaba lo mismo, que los partidos políticos habían perdido su rol una vez retornado a la democracia y que habían ingresado al gobierno. Y uno de los análisis que se hacía fue cuando se produjo el primer cambio, ya que entró la oposición al gobierno, y de repente los partidos políticos tradicionales, antiguos, se vieron repletos de rostros que antes eran ministros, subsecretarios, parlamentarios, ya. Y nuevamente dice que estaban todos sorprendidos porque en la primera reunión del partido los vieron sentados ahí gente que jamás, ya hacía años, que nunca había participado de vida partidaria. Ya entonces aparecieron nuevamente porque ahora querían ocupar cargos en el establishment de los partidos políticos. Volver, los que habían sido ministros ahora querían ser, o sea, pero cuando salieron del gobierno. Pero si eso fuese exclusivamente porque los mejores rostros de los partidos políticos, aquí tenemos un rostro muy bonito de un partido político local, ya entraron al gobierno, al gobierno. Bueno, entonces la oposición podríamos tener eso, pero tampoco está, claro. Tampoco está. O sea, a nivel nacional existe, pero a nivel local, yo vuelvo a decir que sea uno de los peores cosas que nos pasó en Chile, es que todos los partidos políticos se transformaron en verdaderas agencias de empleo. O sea, perdieron sus ideologías, perdieron la razón de ser. Si hoy día tú le preguntas a un joven, y no solamente un joven, a un viejo también, que participa del PPD o del Partido Socialista, es por qué él es PPD y no es socialista, o por qué usted no es demócrata cristiano, y no tienen la menor idea, o sea, de cuáles son los principios de sus propios partidos. Están ahí porque ellos confían, son amigos de, o el prócer que está ahí, ojalá que lo coloquen en algún puesto por algún lugar. O sea, es lamentable, es triste decirlo, pero así sucede. O sea, el clientelismo político. Sí, pero junto con eso, aun cuando se diera todas esas características, tú ves a nivel nacional que si hay un partido político que es oposición. O sea, no es un tema que esté ajeno al país. No, tú cuando ves las pautas nacionales. A nivel local, el fair play. Es a nivel local. A ver, lo que nosotros vemos, lo que vemos en los partidos políticos a nivel nacional y que toman la voz son parlamentarios también. Claro. Sí, po. Pero sí, háblame de dirigentes de los partidos que no participen de los puestos, cargos de políticos que estén haciendo política. Sí, no, sí, bueno. Contados con una mano. Sí, contados con una mano. Pero a nivel local, el tema que ni siquiera. Nada. Seba. No, es que igual como somos pocos en la Antofagasta y los que están en política también son aún menos, son rostros que se conocen todos y hay una suerte de fair play. Si te das cuenta, ellos evitan agredirse entre ellos y las agresiones son siempre. Oye, no le voy a pegar mucho porque después tengo que ir me voy a juntar en una fiesta con él. Bueno, o de repente somos amigos, entonces no le puedo pegar tanto. Si te das cuenta, hay una dinámica ahí media que yo creo que al final del día es mala. Que hay mucho respeto entre los actores políticos en cuanto a valorar lo que hay detrás, esa convivencia, y tratar de proteger esa convivencia en contra incluso de desempeñar su rol político. O sea, esa dinámica que trata Carl Schmitt, por ejemplo, en política de amigo-enemigo, ¿no? Eso no existe hoy acá, y no va a existir, yo creo, dentro de mucho. O sea, no sé, pone un caso emblemático, el mismo nuestro amigo Jaime, por ejemplo, ¿no? O Andrea Merino, son personas que dentro de todo se mueven de un círculo que se evita. Son todos amigos. Son todos amigos que se conocen y se evitan pegarse fuerte, y no va a pasar eso. Incluso con los mismos candidatos de la UDI. Yo creo que la única que está haciendo un rol así es la Paulina, que es la única que se mete a los cómeras patadas, o la Karen Rojo, que está en su soledad, tiene esa licencia de poder pegarle a quien sea. Pero el resto de los actores políticos son todos parte de una camilla donde se conocen todos y donde evitan al final del día pegarse entre ellos.
Y mismo hecho que hacemos de repente acá en el panel, que evitamos decir nombres. A mí me gusta decir nombres porque uno los saca a la vista a los que están de repente escondidos. O sea, y eso se evita igual. Felipe Larsundi. Pero eso yo creo que obedece a una... Me encanta la cara de Antonio, una, como así como diabólica, sacan sí, las fotos. A una, creo que obedece a un respeto malentendido, a un respeto malentendido, porque que tengamos divergencias producto de las distintas miradas es totalmente normal. Que de repente nos acaloremos en los debates es algo prácticamente necesario. Pero no por eso aquí vamos a salir, o el lugar donde se reúnen a discutir, vamos a salir como enemigos. Porque dos cosas: uno, tendemos a personalizar las diferencias, ¿ya? No dejarlas en el plano que realmente son, en la dimensión de la divergencia política. Y lo otro, que también puede que nos esté diciendo de que hay falta contenido político, solamente la postura que te hace tener diferencias no tiene ningún sustento más allá de la conveniencia en el momento, ¿ya? Y eso, bueno, también se debe a la falta de discusión, y lo hemos hablado en otro programa, la falta de discusión al interior de los partidos, la falta de diagnóstico, la falta de mirar hacia los principios que te inspiran para, en base al diagnóstico y a eso, proponer soluciones a los problemas que tenemos en la sociedad. Bueno, quedan los últimos segundos, lo cual principalmente este es el capítulo fin de temporada, y quiero agradecer personalmente a nombre de Timeline el trabajo de... y el compromiso de nuestros panelistas, Seba Gómez, Felipe Arzundi, Carla Redlich y Antonio Sánchez, Eduardo Elgueta en los controles y Región 2 TV, por este proyecto que en esta primera temporada llegamos hasta acá. Veamos qué es lo que va a ser con el resultado del domingo, digamos. Nosotros vamos a volver en una segunda temporada, pero ya cuando la situación política... En Chilezuela. ni en Venezuela, ni en ninguna parte, sino que acá. Así que cierra 10 segundos finales cada el uno. Otro, el otro era la dignidad de Azuela. No, Digna Chile. Digna Chile. Colonia Digna Chile. 10 segundos finales de temporada, Antonio Sánchez. Oye, no, entretenido haber estado compartiendo con usted. A mí me gustan más los temas locales, pero lamentablemente estuvimos en un periodo donde estaban las elecciones y había necesariamente que tocar cosas de carácter nacional, pero encantado de haber estado acompañándolo todos ustedes. Felipe Arzundi. Sí, igual agradecer el espacio que abrió Timeline, la radio FM7. Necesario que se den estos espacios. De hecho, mucha gente, no sé si tanta, pero al menos cercano, alumnos que tenía en la universidad, escuchaban el programa, veían los videos. Después le hacía preguntas. Claro. Después le hacía preguntas. ¿Qué fue lo que dijo Antonio Sánchez? ¿Qué no fue lo que dijo Sebastián Gómez? No, pero. Y lo valoran porque incluso un grupo de científicos locales me lo hizo ver, de que es necesario de que se vayan abriendo estos espacios y que gente con opinión, sin miedo a decir lo que piensa, a meter las patas de repente, estén estos espacios y que los medios los vayan abriendo y respaldando de esta forma lo que se está haciendo. Seba Gómez. No, igual agradecer a FM7 por el espacio, igual a Timeline, igual por dar la oportunidad a mí, una persona joven, alejado de todo este mundillo. Un lolo. Tiene que hacer sus lucas como la corpóreo. Tiene que tengo que andar un disfraz. Que abra un espacio en corpóreo. Gracias por darme este trabajo corpóreo. No, por la oportunidad, tanto a los dos medios y también a nuestros media partners de ¿cómo se llama? De otras localidades. Y bueno, ojalá volver en otra oportunidad, repetir este ejercicio que me parece bueno, que es una conversación distendida. Yo creo que eso es lo más valioso que tenemos nosotros. No llegamos empaquetados. ¿Este corte no era para sacar al CEO? Así que hasta nunca, gracias. Vamos a leer los estándares. Sí. Bueno, voy a tomar los 20 segundos de ya que no está Carla, voy a hacer sus 20 segundos. Gracias a todos los artistas. Nos vemos, así que muchas gracias. Nos vemos en una segunda temporada. Muchas gracias a todos. Chao.